Vamos a preguntar los casos. ¿Es Rosa de Brasil? Rosa de Brasil, abeto alemán. Eva, están aquí. Este es Rosa de Brasil. Es más que suficiente. ¿Y esta qué precio tiene? Esta vale 4,500. Caja, concha y armadillo. Mantén.
barco, este es un tiburón, pero este se está convirtiendo en un barco. Ok, barco, tiburón, barco, sí. Tiburón, barco, tiburón. Al maque, pues yo empecé a maquear desde que tenía yo como unos 12 o 13 años, empecé yo a ir a enseñarme a maquear. Ya después, cuando ya me enseñé, pues ya empecé a trabajar donde me ocupaban en talleres de maque. He tenido premios, he tenido primeros lugares, segundos y terceros, y me han dado premios sin que lleve nada. Me hablaron de Morelia, que fuera porque tenía un premio, pero allí no era para llevar, solo me lo daban de la Casa de Artesanías. Dijeron que me iban a dar un premio porque pues yo pues era una persona grande y que había trabajado ya mucho, y por parte de la Casa de Artesanías me iban a dar ese premio. Pues, entonces ya me dediqué a maquear fruta, que es lo que ahorita estoy trabajando, pues, la fruta de madera, pues, que es maqueada, como si fuera de maqui, de batea y de todo eso. Y una que otra jícara que hago para cuando hay un concurso llevarla. Como ahorita traje una jícara, una cuchara y la fruta. Bueno, la escultura de pasta de caña es una técnica prehispánica de origen michoacano que radicó más el trabajo en los alrededores de la laguna, del lago de Pátzcuaro. Y consiste en mezclar la caña de maíz con el jugo de las orquídeas silvestres. 5 meses está decorada con oro de 23 quilates y medio y decorada al óleo. Bueno, en el 2003 gané mi primer reconocimiento estatal, un tercer lugar. Y de ahí a la fecha he ganado 6 primeros lugares y el premio especial del Instituto Michoacano de la Juventud. Por todos son 12 reconocimientos, 12 premios estatales, nada más. Por el día de hoy estoy participando con un textil de una colcha de lana bordado en lumillo de mazagua. Mantel redondo con flor mazagua al centro. Bueno, mi comunidad se encuentra en la región de Zamora. La artesanía que nosotros trabajamos es ya las famosas piñas, ya ahora ya famosas piñas, ¿no? Entonces esto es lo que trabajamos nosotros aquí. Esto tenemos trabajando, bueno, pues yo toda mi vida he sido artesano y pues con el tiempo vamos mejorando la calidad del trabajo, la técnica que se pone al trabajo y piezas especiales para el concurso. Traigo esta piña, yo le quiero poner pues flor de pino, sí, dándole pues aquí en el lugar que estamos, que es en la parte de la sierra. Entonces hay mucho pino y esta es una flor. Bueno, tenemos trabajando esto aproximadamente como 1 mes y medio para prepararnos y venir aquí al concurso. Es mi hijo que también, bueno, tiene interés y tiene capacidad de seguir trabajando. A lo mejor él va a continuar con esta tradición. A nivel nacional hemos obtenido galardones presidenciales, que ya es un premio máximo que el gobierno federal nos lo da por ser una pieza pues de mejor calidad y sobresaliente a miles de piezas. En Europa tengo participando aproximadamente, ¿qué será?, sobre de unos 40 años, toda mi vida trabajando y participando aquí año con año. Tengo como más de 27 años trabajando. Me enseñó mi mamá, que en paz descanse, y ya ahorita tengo
tres hijos y uno de ellos ya empezó desde chiquito trabajando la artesanía. Desde que empecé a trabajar, luego empecé a concursar y aquí fue en Uruapan la primer premio que obtuve. Cuando empecé a trabajar, luego empecé a meter en los concursos. Hice una última cena y con eso había sacado el premio. Sí, me duré como 3 o 4 días en hacerlo y ya para terminar, como 15 días para terminar. De la costa traigo el barro y el textil, barro y textil. Y como son los pescaditos, las tortugas, las ollas con tortugas, el guaje con tortuga, los cántaros, los patitos estos, las ollas, aquellas son ollas tradicionales que allá en la región, con esas se cocinan, ¿no? Con eso se hace el atole, pues así, con eso pues se cocina por allá. Y pues más artesanías, pero más se trabaja el barro y la madera, ¿no? Lo que trabajamos más. En la madera pues hay que tratarla y hay que descojinearla, hay que lijarle, hay que meterle muchas lijas. Ahí tardé yo en hacerla, duré aproximadamente como unos 10 días. Como esa madera no se seca, aunque ya está seca, pero no está seca, por la lija no la lleva. Entonces hay que darle, por ejemplo, un día le das y hay que dejarla otro día para que se seque y le vuelves a dar. Porque para agarrarla en un día, ¿no? Y de ahí nosotros, para darle el brillo eso que se le ve, agarramos la misma, nosotros le llamamos laruchas allá. Son piedritas con lo que, y con ese le tallamos. No es barniz, eso es tallado con la piedrita, ¿eh?